atender esta convocatoria. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a un mexicano comprometido con las causas del bien del país, un político destacado, un intelectual que le ha dado riqueza ideológica a nuestro país. Le he pedido que exprese su opinión respecto a la iniciativa que se ha presentado recientemente en la Cámara de los Senadores con respecto al control de la cannabis. Jorge Castañeda ha sido uno de los que ha insistido durante mucho tiempo de que es necesario cambiar la forma en la que nos aproximamos al problema de las drogas. Quizá fue uno de los primeros que alzó la voz, que dijo que teníamos muchas contradicciones en el planteamiento inicial, que habíamos causado muchos problemas y muchos males con la forma de aproximación punitiva, prohibicionista al tema de las drogas. En buena medida, la iniciativa que se ha presentado responde a quienes con mucha valentía, con mucha honorabilidad y sentido de bien, iniciaron esta conversación pública. Porque en efecto hemos hablado durante mucho tiempo de drogas, hemos hablado durante mucho tiempo de fortalecer a las policías, a los ministerios públicos, de intensificar la cooperación con Estados Unidos, de en efecto combatir con toda la fuerza del Estado el problema de la oferta y el problema de la demanda de las drogas. Pero hemos hablado muy poco de aproximarnos al problema de las drogas desde la perspectiva de las libertades, de la responsabilidad, de los derechos humanos, desde la eficiencia y eficacia de la aproximación prohibitiva y punitiva a las drogas. Hemos hablado muy poco y a la vez mucho de un problema que desafortunadamente no hemos logrado resolver. El mundo está cambiando y la realidad se está transformando. México irá a Naciones Unidas, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea de Naciones Unidas el 19 de abril a plantear su posición con respecto a un nuevo consenso internacional. El mundo va a dar un viraje claro con respecto a la aproximación a la cuestión de las drogas. Y mientras eso sucede en el mundo, mientras 23 estados de la Unión Americana han cambiado su política regulatoria, frente a la inminencia del cambio regulatorio en California y en Arizona, México no puede quedarse rezagado. Y esa es la razón por la cual hemos presentado esta iniciativa, para abrir la conversación y abrir la discusión sobre alternativas a la política prohibicionista, a la política que utiliza el derecho penal como forma de disuadir el consumo y como forma de controlar la oferta. Muchos hombres, como Jorge Castañeda, mujeres y hombres, han estado trabajando en este tema. Han estado insistiendo en que hemos cometido como país errores de política pública que estamos pagando como consecuencia en términos de violencia, en términos de sangre, en términos de corrupción. Me complace mucho y le agradezco profundamente a Jorge Castañeda estar esta tarde con nosotros en este respaldo. No una iniciativa en lo concreto, a una discusión más inteligente, más racional, más estratégica sobre una cuestión que nos afecta a todos, que nos afecta como mexicanos, a los consumidores y a los no consumidores, a los padres de familia que queremos que nuestros hijos estén lejos de las drogas, a un país que merece una alternativa de vida diferente. Jorge, gracias. Te aprecio mucho este respaldo simbólico a una iniciativa, pero sobre todo te agradezco lo que has hecho por México. Esa batalla que asumiste desde hace tiempo para ponerle un poquito más de inteligencia a lo que hacemos como política pública con respecto a las drogas. Bienvenido a su trabajo. Gracias, Roberto. Te agradezco mucho esta invitación y esta oportunidad de comentar delante de los amigos de la prensa la iniciativa que presentaste, que me parece realmente bonito, un parteaguas para Acción Nacional, para el mundo particular y para el Senado y para México. Tenemos ya en esta iniciativa que tú has presentado un documento que sólido, bien estructurado, bien pensado, que aborda el conjunto de los temas que tienen que ver con la marihuana y la política que debe haber la cannabis en México. Parece especialmente importante que sea un distinguido panista, un joven y distinguido panista, porque el joven, como sigo haciendo flores, es
adherente, joven distinguido panista, pero con mucha experiencia en el partido y en el gobierno, y que estuvo en las entrañas de la guerra contra el crimen organizado, para tomar la decisión de presentar una iniciativa que realmente representa un cambio radical con la situación actual. El hecho de que se pase a lo que se llama en la iniciativa el uso personal, que equivale, en mi opinión, como la de Roberto, a una despenalización o legalización plena de producción, de consumo, de comercio regulado. Y por otro lado, que se creen los dos institutos, uno de regulación, el otro de producción, que también se cambie el gramaje en otros, para otras sustancias, y que en términos generales se le dé un enfoque radicalmente distinto al que tenemos hoy en México, me parece ejemplar, insisto, para el poder panista, para el Partido Acción Nacional y para el Senado. Ahora bien, yo creo que esto es importante por muchas razones, las que tú ya mencionabas, que vienen de tiempo atrás. El costo de la política prohibicionista fallida desde los años 70 en México y en el mundo, política fallida impuesta por Estados Unidos y por el presidente Nixon de Estados Unidos desde 1971, ese costo ha sido enorme para México, para el mundo, para Estados Unidos. Qué bueno que ya hay un consenso prácticamente en la comunidad internacional, salvo algunos estados especialmente trogloditas como Pakistán, como Rusia, como Malasia, y algunos otros principalmente islámicos. Y es muy importante subrayar esto. Putin, el de los Panama Papers, la integración es buena. Panama Papers, Putin. Él es uno de los más trogloditas en esta materia, ¿no? Sería muy importante, y espero que así sea, que el presidente Peña Nieto, antes de ir a la Asamblea Especial de la ONU, piense muy bien si quiere estar en compañía de Putin o quiere estar en compañía de Justin Trudeau, con quien acaba de referirse hace poco. Entonces, primer punto, felicito a Roberto por esta iniciativa que representa un cambio radical de enfoque en México. Pero me parece que además de estas virtudes, la iniciativa nos actualiza y se aprueba en dos sentidos que son muy importantes. El primero, sobre el cual yo tengo poco que decir, pero puedo agregar quizás un par de comentarios, es que pone de manera equipara la legislación mexicana con lo que ya falló la Suprema Corte mexicana, no la Suprema Corte de Suecia o de Noruega o de no sé dónde, la de aquí. La nuestra, que ya falló sobre el derecho humano constitucional fundamental del libre desarrollo de la personalidad. Ahora sí que con ustedes, en mi lenguaje, en el de la Corte, metiéndose lo que cada quien quiera meterse. Y eso me parece que es fundamental. No debemos seguir teniendo una contradicción tan flagrante entre lo que falla la Suprema Corte y lo que dicen las leyes. Cuando la Corte dijo que las leyes son anticonstitucionales, yo sé que existen todo tipo de debulleadas en México, como no soy abogado, no me preocupa mucho, pero decir que una ley es un poquito anticonstitucional es como decir, perdonen las mujeres, una mujer está un poquito embarazada. Pues no, o está o no está, o la ley es anticonstitucional o no lo es, punto. Me parece que esa es una actualización importantísima. Pero me extendería un poquito más sobre la actualización que significa esta iniciativa en cuanto a poner a México en la vanguardia de los países que están avanzando en el mundo en esta materia. Y en particular ante tres acontecimientos importantes que van a suceder en los próximos meses. El primero, por supuesto, es la Asamblea del Periodo de Sesiones Especial de las Naciones Unidas, Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York la semana dentro de 10 días. Ahí se va a dar un choque de posiciones, no de trenes, se va a dar un enfrentamiento de posiciones entre los países más conservadores, como decía yo, trogloditas, y los países de vanguardia. Yo quisiera, y creo que tú también quisieras, y creo que todos los mexicanos quisiéramos, que México se colocara entre el grupo de los países de vanguardia,
no de los países trogloditas, no de los que siguen apoyando la guerra de Richard Nixon contra las drogas, no los que siguen apoyando la política prohibicionista. Que México forme parte de otros países, de los países de vanguardia, como Uruguay, como Colombia, como Portugal, como Holanda, como Canadá, tocaré ese tema en un minuto, que ese es el grupo de países al que debemos pertenecer, es el grupo de países donde debemos estar. Y ese es un primer punto que me parece de gran importancia. Segundo, es inminente, sucederá en el transcurso de este año, que el primer ministro, el nuevo primer ministro de Canadá, envíe una iniciativa de ley al Parlamento de Ottawa con la plena despenalización de la marihuana. Producción, consumo, distribución. Recreativa y médica. Esto es algo inminente, lo ha anunciado varias veces Trudeau, ya no solo en campaña, sino siendo primer ministro, y esto me parece que va a ser de gran importancia para México, porque tenemos nuestro principal socio dentro del TLC de América del Norte, con Estados Unidos. Y si no estamos al día con ellos, pues ¿con quién vamos a estar? Queremos que nos quiten la visa, por toda razón, pues yo creo que a ellos les gustaría mucho que adoptáramos una postura que fuera en el sentido de apoyar una de las iniciativas más importantes del primer ministro Trudeau. Y el tercer y último episodio que va a ser de gran importancia, lo mencionaba Roberto, es el tema de California. En estos días, en la boleta de la elección de noviembre, la legalización, un texto mucho más sofisticado, mucho más pulcro que el que se presentó en el 2008, que perdió por 3 puntos. Un texto que va a tener la ventaja que figurará en la boleta junto con la elección presidencial, lo cual hace altamente probable que sea aprobado, sobre todo que cuenta con el apoyo de gente muy importante en California y en Estados Unidos, apoyos financieros, desde Soros hasta Zuckerberg, que no son pocos apoyos, hasta activistas políticos, intelectuales en toda California. ¿Qué vamos a hacer nosotros en México cuando, saliendo del narcotúnel del Chapo, cuando nuestras Fuerzas Armadas, a pesar de sus esfuerzos, no hayan podido encontrarlo antes en el narcotúnel y haya pasado la marihuana de Sinaloa, donde estuve ayer y los felicité por el esfuerzo que están llevando a cabo para mejorar la calidad de la marihuana de exportación de Sinaloa? Pareció muy positivo eso. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esa marihuana que sí pase por el narcotúnel del Chapo sale de Estados Unidos y la venden en el Oxxo? Porque allá sí la van a vender en el Oxxo a partir de noviembre. Vamos a seguir con esta política prohibitiva, absurda, costosa, sangrienta en México. Yo creo que la iniciativa del senador Gil es especialmente pertinente e importante por el tema de California. Arizona también, solo que ahí no hay mucha gente, es desierto. Estaba muy bonito, pero no hay muchos consumidores de marihuana. En California hay muchísimos, todos casi. ¿Qué más queremos que alinearnos con el estado donde vive la mitad de todos los mexicanos en Estados Unidos y la mitad de todas las personas de origen mexicano en Estados Unidos? Los Ángeles es la tercera ciudad mexicana del mundo, después de la nuestra y de Guadalajara, más que Monterrey. ¿Qué más queremos que estar al día, en sintonía con un estado que recibe la enorme mayoría de nuestros productos de exportación, de donde viene la inversión a México, donde viven y trabajan nuestros compatriotas y donde tenemos una historia de afinidad, de cercanía, de sintonía? Felicito a Roberto por esta iniciativa. Por supuesto que la apoyo plenamente. No quiero hablar a nombre de mis colegas firmantes mediabuenderos, pero creo que lo que propusimos hace varios años ya, Fernando Gómez Mont, que estuvo aquí hace unos días, Juan Ramón de la Fuente también, Héctor Aguilar Camín, Pedro Aspe, María Elena Morera, cuando sacamos un texto hace algunos años apoyando la despenalización
del consumo y producción de la marihuana en el Distrito Federal. Creo que este es un reflejo y una culminación de un proceso mucho mejor hecho de lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Te felicito y te agradezco sobre todo, Roberto. Una lista de interesados en hacer preguntas. Les pediría a los compañeros que las preguntas que no tuvieran que ver sobre el tema dejan las respuestas hacia ellos. Entonces, nadie quiere escribir. Bueno, buenos días, senador. Yo quisiera preguntarle: ¿hay un desencuentro entre la bancada del Partido Acción Nacional y la Cámara Alta sobre esta iniciativa que usted presentó a título personal? ¿Cómo le va a hacer Roberto Gil, senador de la República del PAN, para convencer a sus compañeros de bancada en un primer momento de que esta es una iniciativa buena y que el Senado de la República puede aprobar? Y en otro tema, también los senadores de Acción Nacional están diciendo que esta iniciativa no es prioridad para Acción Nacional, que la prioridad es anticorrupción y también lo referente a la seguridad pública. Gracias. Pensar que los políticos solo podemos atender un asunto. Perdón, presidente, porque nos va a variar la luz con las cámaras. Exactamente. Sí. Busca el voto. Pensar que los políticos solo podemos atender un asunto en una determinada circunstancia me parece que es reducir la capacidad productiva de la política. Podemos tocar muchos asuntos al mismo tiempo. Las prioridades de seguridad pública, de anticorrupción, no compiten con una discusión serena, sensata sobre la regulación de la marihuana. Es el momento oportuno para discutir este tema porque el presidente de la República irá a Naciones Unidas a fijar la posición de México con respecto a las drogas y específicamente con respecto a cannabis. ¿Cómo vamos a informar y a tomar esa posición si no discutimos internamente? Estamos a 2 semanas, semana y media de que eso acontezca, y tenemos que discutir claramente cuál es la posición de México, de su pluralidad, con respecto a una cuestión que inevitablemente cambiará de aproximación. No es una iniciativa del PAN, hay muchos países que la apoyan, muchos senadores del PAN que la apoyan, y pronto lo van a poder advertir. Me preocupa mucho que dentro de mi partido no haya alguien que encabece, que ponga su nombre y apellido, su cara, su rostro, en la defensa del status quo. Yo pongo mi nombre para defender un cambio regulatorio. ¿Quién dentro del PAN defiende el status quo? Que suscriba una iniciativa para acabar las penas, que suscriba una iniciativa para meter a todos los consumidores a la cárcel, pero que salga públicamente a decir que quiere sostener el status quo. Yo quiero dar el debate adentro y afuera de mi partido, con mis compañeros del partido y con otras expresiones políticas del país. Las redes sociales, lo sabe bien Jorge, son pues muy canijas, muy canijas. Y una, después de la presentación de la iniciativa, vi un Twitter donde una persona me preguntaba, me exigía que yo le explicara a quién represento siendo del PAN con esta posición. Y ese Twitter me provocó una reflexión, la pregunta de a quién represento en esta posición. Represento a los no consumidores, los que no queremos que nuestros muchachos o nuestros jóvenes los maten en el mercado negro. Represento a los padres de familia que queremos cuidar a nuestros hijos y que no queremos que a nuestros hijos los eduque la policía, el Ministerio Público o la cárcel. Represento a los que queremos poner fin a una política
que no cumplió con sus objetivos, que fracasó con sus objetivos de inhibir el consumo y de contener la oferta. Representamos a quienes quieren una forma diferente de resolver el problema del consumo, el hecho del consumo. Mientras haya una persona que quiera consumir en el mundo, habrá un mercado negro. No podemos tapar el sol con un dedo. El hecho del consumo es un hecho real, inevitable. No es un, es una realidad, y tenemos que encontrar una fórmula regulatoria para resolverlo. Con esta pregunta del Twitter, recordé una conversación que tuve con mi hijo de 15 años. Un niño joven va a votar en 2018. No sé si voy a votar por el PAN, espero que sí. Pero tengo 2 años para convencerlo. Yo espero que no. Va a votar por los candidatos independientes. No, espero que vote por el PAN. Espero que vote por el PAN. Pero en la enorme sabiduría que tienen los jóvenes, me dijo una cosa que me llamó poderosamente la atención. Dice: papá, ¿por qué ustedes andan diciendo que hay que combatir el narcotráfico allá en Reynosa, en Tamaulipas, porque mi mujer es de Tamaulipas, esposa de Tamaulipas, cuando el narcomenudista es el hermano de uno de mis cuates? Es el que vende droga en los antros de la Ciudad de México. No es el último escalafón de los Zetas o del cártel de Jalisco Nueva Generación. Es uno como ellos, con el que convive todos los días, que lo engancha para consumir. Y además, ese niño, ese muchacho, empezó a vender droga para comprarse un coche, para sacar a pasear a su novia, para ser cool. Ese es el mercado negro que existe en nuestro país. Y literalmente andamos rafagueando con armas de alto calibre a muchachos en Reynosa, cuando el narcomenudista es uno de los nuestros. Es el vecino de mi hijo de 15 años. Acabar con el mercado negro significa asfixiar ese sistema de suministro, que es una realidad clara alrededor de los mexicanos. Los narcomenudistas no piden identificación para vender. Saben, otra vez, el enorme sabiduría de los jóvenes. Me dice mi hijo de 15 años: papá, ¿sabes por qué no se consume marihuana en los antros? ¿Por qué, hijo? Por la regulación del tabaco. Como no se permite fumar tabaco en los santos, no fuman marihuana, pero eso sí, cocaína, metanfetaminas y otras drogas más invasivas, sí. Una política regulatoria, la del tabaco, inhibe indirectamente la de la marihuana, pero alienta el consumo de drogas mucho más invasivas y más dañinas. Esa es la insensatez de lo que estamos haciendo como país. Yo les pido a los padres de familia, como yo, tienen un hijo adolescente, no queremos que consuman drogas, no queremos, yo no quiero que mi hijo consuma drogas, pero yo soy responsable de la educación de mi hijo, yo soy el responsable, no la policía, yo lo educo, yo me hago cargo de él. Si cada familia se hiciera cargo de sus hijos, no habría un problema de consumo generalizado. La gran pregunta es si mantenemos las cosas como están para que el mercado negro enganche a los muchachos y los mate, o hacemos una cosa más inteligente para que los niños no tengan acceso, por lo menos tan rápido y tan fácil, al mercado de las drogas. No hay una sola persona que se haya muerto por sobredosis de marihuana en el mundo, pero cada 6 minutos muere un niño, un joven, por ese maldito mercado negro. Y esta iniciativa es para resolver el problema del mercado negro. Es una causa de no consumidores.